Buenas noches, soy León Gieco y esto es Unísono, el programa federal donde la música va a tu casa. Tercer Festival Barro. Hace un momento ustedes escucharon a Color Humano y ya mismo va a estar para todos León Gieco. Larga muchacho tu voz joven, como larga la luz el sol, que aunque tenga que estrellarse contra un paredón, que aunque tenga que estrellarse se dividirá en dos. Larga muchacho tu llanto joven, porque surge de tu sangre, que aunque tenga que estrellarse contra un paredón, que aunque tenga que estrellarse se dividirá en dos. Hombres de hierro que no escuchan la voz, hombres de hierro que no escuchan el dolor, hombres de hierro que no escuchan el grito, gente que avanza se puede matar, pero los pensamientos quedarán. Hoy siento doble honor. Primero, de que Inamu haya elegido Pensar en Nada para cierre y apertura de cada capítulo de Unísono. Pensar en Nada, una canción que grabamos en el año 80, hace de esto 40 años, producida por Gustavo Santaolalla. Más, el riff es de él. Y el riff a veces es muy importante. A veces la gente se acuerda más del riff que de la canción. Por ejemplo, ¿quiénes son? Deep Purple. ¿Quiénes son? Led Zeppelin. ¿Qué es eso? Pescado rabioso, ¿no? Ya lo sabían. Bueno, y el segundo honor es que me hayan invitado a presentar grupos o solistas de diferentes lugares de la Argentina. Hoy, por ejemplo, presentaré a músicos de Tierra del Fuego, Jujuy, Misiones, Santa Fe, Córdoba y San Luis. ¿Ustedes saben que Argentina es uno de los países del mundo con más variedad cultural? Entre Ríos tiene chamarrita, que está al lado de Corrientes, que tiene chamamé, música guaraníes, rajidos dobles, guarañas. Que está al lado de Misiones, que tiene shotis, polcas. Está al lado del Chaco, que tiene la música de los Cuom. Que viene para abajo y está al lado de Santa Fe, que tiene rancheras. Que está al lado de Córdoba, que tiene cuarteto. Córdoba está al lado de Santiago del Estero, que tiene chacareras, guarachón. Santiago del Estero está al lado de Salta y Tucumán, que tiene zambas y bagualas. Tucumán y Salta están al lado de Jujuy, que tiene carnavalitos, huaynos, vidalas. La Rioja con sus chayas, que está al ladito de toda la zona de Cuyo, con gatos, escondidos, cuecas. O el sur, con locomeos y milongas. Buenos Aires, con el tango y las bayongas, más todas sus variedades. Por eso un día se me ocurrió conectarme para compartir y aprender de esas músicas. Y producido por Gustavo Santaolalla nuevamente, hicimos De Ushuaia a La Quiaca. Y dejamos el camino abierto para otros músicos, como hizo, por ejemplo, el Chango Espaciux en Misiones, o José Lo Schwab, que salió con un micro y amigos a buscar músicas, a conectarse con músicas
de diferentes lugares. Todos inspirados por nuestra maestra y recopiladora Leda Valladares, con mi amor. Y ella a la vez inspirada en Violeta Parra, que siempre estuvo preocupada por las músicas campesinas de Chile. Cada capítulo de Ushuaia a la Quiaca termina diciendo: esto es un viaje que recién empieza. Como empiezo ahora a presentar a estos artistas. Artistas maravillosos. Nos vamos a Ushuaia, a Tierra de Fuego. Y escuchen las maravillas de este autor y compositor que se llama Ignacio Boreal. Los dejo con él. Hola, ¿qué tal? Acá Ignacio Boreal, desde Ushuaia, Tierra del Fuego. Quería presentarles el videoclip de La Tierra y el Fuego, que van a estar escuchando brevemente, y además invitarlos a que se queden en sus casas y a que cumplan con las instancias de la cuarentena en cada provincia, en la fase en la que estén. Les mando un abrazo muy grande desde Ushuaia, Tierra del Fuego. Ignacio Boreal, con ustedes, La Tierra y el Fuego. Con la cruz adelante y el buen viento atrás, bravos los navegantes que surcan el mar, hacia la tierra virgen, a la tierra austral. Hay gigantes patagones y el fuego del mar, hay fuego en el mar. Educados en iglesias de fiel tradición, hombres que al diablo enfrentan con saña y honor. Será este el infierno del que habla mi Dios, pero a mi miedo fuego y fuego al patagón, fuego al patagón. Esa desnuda es cubierta con muerto animal, no es de hombre civilizado ni es de buen actuar. Buscar el alma en las cosas, tener más de un Dios, solo trae confusiones a la santa razón, a la santa razón. Ideales y su identidad. Será este el infierno del que habla mi Dios, pero a mi miedo fuego y fuego al patagón. Pero si tengo miedo disparo y me voy, y así sin darme cuenta disparo a mi Dios, disparo a mi Dios, disparo. Muy bien, de vuelta de Ushuaia, nos vamos casi a La Quiaca, a Jujuy, a hacer más de 5.000 y pico de kilómetros, ¿no? Para el norte de Argentina. Y ahí vamos a disfrutar de Pacharruna, un grupo muy original. Escúchenlo. Hola. Soy Eliseo de Pacharruna, charanguista del grupo, y desde Tilcara, acá de la quebrada de Humahuaca, queremos compartir con todos ustedes nuestra música con historia, nuestra música con memoria, nuestra música con lucha. Pacharruna, en la voz de los abuelos, en runa simi, en la voz del pueblo quechua, significa runa, hombre, pacha, tiempo y espacio. Sería el hombre en este momento, el hombre en este lugar, el colla. En este 2020, y justamente en estos momentos donde estamos viviendo
esta crisis mundial donde estamos todos en casa cuidándonos, cuidando a nuestros mayores, a nuestros niños. Queremos justamente aportar nuestro granito de arena desde Pacharruna con nuestras músicas y nuestros ritmos. De nombre de Martín León, Andrés Cazón, Facundo Barrios, Renato Carriaga, Ulises Aires y quien les habla, Eliseo Álvarez Prado, queremos agradecer al INAMU, al Instituto Nacional de la Música, por abrir esta ventanita, por abrir este espacio para que podamos llegar hasta sus casas y esperemos que hasta ustedes también. Para ustedes, Pacharruna. Canto cósmico para gente joven. Ese canto inconvencional, inaudito, de una enorme libertad
de expresión, sobre todo para el canto. Es el canto delirante que de algún modo buscan todos los jóvenes del mundo que están en contra de lo convencional. Y siempre he sentido que los chicos del rock estaban en esa línea y que eran los mejores herederos de este gran canto ballista. ¿Cuántos micros necesita por escuela? Acá tiene, mire. Por ejemplo, está esta escuela, Correro, tiene 100 niños, yo pienso dos coches. Acá está. Don Orione tiene 110 niños, dos coches. Otro Santa Fecina. No, este es... Este grupo... Él habló ayer con él es mucho gusto. Le doy una buena noticia. Entre los uniformes hay cinco colores. Rosa, bordeaux, celeste, azul. Buenísimo. Cinco colores. Hermoso. Se le daban unos alumnos más. Son 1.400. ¿Es en serio? Crecen como los virus. Es indexado. Cada semana son... El proyecto Ushuaia creo que era un proyecto súper ambicioso. Pero ese proyecto en sí, que era uno de los proyectos, era súper ambicioso en sí mismo. O sea, vamos a meter 1.500 chicos con todo lo que significa el transporte, las maestras, y era muy ambicioso. Y bueno, salió todo perfecto. Así fue como convocamos para aquel día a 1.400 chicos con sus maestras en el anfiteatro del Cadillal. Y nos preparamos para afrontar un desafío totalmente inédito. No, va a estar todo bien, va a salir todo bien. Los chicos, el último dos, por favor, en silencio, lo más tranquilo que puedan, se van con su maestra que los va a acomodar, ¿eh? Buenos días. Buenos días. ¿Cómo están? Bien. ¿Contentos? Sí. ¿Están listos para cantar? Claro. ¿Van a cantar mucho? Sí. ¿Muy fuerte? Sí. Bueno. ¿Qué les pasa a todos? ¿No? Con la lluvia momentáneamente contenida y con los 1.400 chicos en sus butacas, la hora del canto colectivo por fin había llegado. Nos tomamos una pausa y ya estamos de vuelta. Situación donde es imposible realizar conciertos por la necesaria cuarentena, los trabajadores de la música son otro de los sectores más afectados. Por eso, desde el Instituto Nacional de la Música, iniciamos una campaña con el apoyo de más de 70 organizaciones de distintos ámbitos para que los medios de comunicación utilicen más música nacional e independiente y así contribuyan a mejorar los ingresos de nuestros artistas que no pueden presentarse en vivo. Informate en inamo.musica.ar. Ahora nos vamos a Córdoba. Córdoba. Vamos, vamos, cantorcito, que andas de contramano, para que te le costó mucho para verte triunfar. Bueno, ahí grabamos nada más que con el Cuarteto Leo, porque consideramos que el cuarteto es música folclórica de Córdoba.
y grabamos con Leonor. Leonor, que en ese momento era realmente impresionante que una mujer tocara el piano en aquella época. La gente se comportaba de otra forma. Nosotros tuvimos la suerte de grabar una canción con Leonor Marzano, con casi todos los originales del grupo del Cuarteto Leo. Ahora nos vamos a Córdoba a escuchar a Irazu. Maravilloso. Miren, escuchen estas cuerdas. Buenísimo. Hola, soy Renata, soy la chelista del cuarteto de cuerdas Irazu, que reside en Villa María. Te vamos a compartir una música que grabamos en la Usina Cultural, de una obra que se llama Sinfonieta, el cuarto movimiento de Harold Hensmer. Te pedimos en este momento tan difícil para los artistas locales que compartas y que difundas la música que estamos haciendo. Y quédate en casa. Gracias. Muy originales. Se llaman Hijas de la Luna. Hasta el nombre es hermoso. Ahí va con ustedes. Hola, somos Hijas de la Luna. Somos de Merlo San Luis, una grupa de 10 mujeres. Hacemos folclores del mundo con percusión y voces. Queremos presentarles nuestro nuevo video que se llama Batalá, que es un canto tradicional yoruba. Este video lo filmamos en la bella Reserva de Piedra Blanca en febrero de este año.
Agradecemos al INAMU y a la TV Pública por el espacio. Que lo disfruten. Nos lleva hasta Misiones, donde tenemos la alegría de encontrarnos con Carlos Morel. Escúchenlo, por favor. Yo soy Carlitos Morel, soy de Posadas, Misiones. Tengo una trayectoria de 50 años con la música. Mis primeras grabaciones lo hice con Ramón Méndez, Lacho Sena, Luis Ángel Monzón, y los últimos años estuve integrando el conjunto de Raulito Barbosa durante 5 años. Entonces yo quiero compartir este tema, Camino del Arenal, desde Misiones a todo el país, donde vean, y desde ya muy agradecido.
añoro. Sendero largo, camino de la arena, junto al estero de agua mansa, se pierde a lo lejos, bordeando el naranjal. Cuántas veces me esperaba, sentada bien empolvada, en la tranquera de tu rancho, o a la sombra del saucedal. De lejos ya escuchaba la cocoja de mi montado, con apero chapeado, escarceando al llegar. Pasaron años y no te olvido, te llevo en mi mente lo mismo o más que ayer. Hasta las auroras me traen recuerdos de aquellos días que yo te dije volver. ¿Cuántas veces me esperaba? Sentada bien empolvada en la tranquera de tu rancho o a la sombra del saucedal. Desde lejos ya escuchabas la cocoja de mi montado, con apero chapeado, escarceando al llegar. Bueno, un momento de reflexión. La pandemia y la cuarentena siempre es tratada como para la gente adulta. Nunca nos acordamos de los chicos, de los niños. Ellos sufren muchísimo también. Yo tengo un nieto que tiene 7 años y está muy triste de no poder ver a sus compañeros, de no ir al colegio, de no poder salir, de tener miedo, ¿no? Entonces, hace poquito sacamos en las redes una canción dedicada a los niños en pandemia, y me gustaría leerles lo que escribió, una de las cosas que escribió Eduardo Galeano sobre los niños, cuando en la época que lo escribió no existía la pandemia. Él escribió esto, dice: día tras día se niega a los niños el derecho de ser niño. El mundo trata a los niños pobres como si fueran basura, trata a los niños ricos como si fueran dinero, y a los del medio, a los que no son ni pobres ni ricos, el mundo los tiene atados a la pata del televisor para que desde muy temprano acepten como destino la vida prisionera. Mucha magia y mucha suerte tienen los niños que consiguen ser niños. Buenísimo, ¿no? Yo creo que en este momento la desigualdad, el racismo, la violencia, el femicidio, la represión, como pasó con los indios Qom en el Chaco, llegaron a un límite inusitado. El momento en que vivimos es como un volcán en erupción con nosotros adentro. No nos vamos a salvar individualmente. Yo creo que no. Tiene que llegar a haber una toma de conciencia colectiva y que incluya también el respeto por el planeta en el que vivimos, que está en situaciones alarmantes. Yo no pierdo las esperanzas. Esto debe cambiar. Esto debe pasar. Pasará, pasará, pasará. Así es, de Leo García, ¿eh? Pasará, pasará. Leo, para terminar este bloque de reflexión.
Disculpen la desafinada. Somos como una gran familia que rueda. Rueda y rueda para sacarse las penas de un gran corazón que palpita por viajar. ¿Cómo se llama? ¿Se va a llamar el tema? Paraná querido. Paraná querido. San Martín. La nieve y gorre. Veo caballos salvajes. Entre Río. Veo islas. Veo caballos salvajes. Pájaros que viven ahí salen a volar buscando sus comidas. Sus comidas. Está perfecto, bueno, ¿eh? Me gusta. Está bueno. No te vayas. ¿A dónde te vas a ir? Si tenés que quedarte en tu casa, ¿no? Bueno, no te vayas, que ya sigue Unísono, el programa del Instituto Nacional de la Música y la Televisión Pública. Desde todo el país, para todo el país. Quédate en casa. De Santa Fe. Yo nací en la provincia de Santa Fe, en un pueblo que se llama Cañada Rosquín. Queda por la ruta 34 entre Rafaela y Rosario, a 80 kilómetros de Rafaela y a 120-125 de Rosario. Lo que tengo para presentarles es muy original. Escuchen, ¿eh? Se llama Orquesta Utópica. Para ustedes. Hola, somos un pedacito de Orquesta Utópica, desde la ciudad de Rosario le mandamos un saludo a todos y estamos muy contentos de poder participar de este programa. Tenemos muchas ganas de volver a los escenarios, de reencontrarnos con nuestro público, con nuestros amigos, amigas, con nuestras familias. Como verán, acá en Rosario ya estamos pudiendo salir un poco al aire libre y confiamos en que vamos a poder seguir así. Bueno, les compartimos Gordito, tema compuesto, letra y música por Juan Iriarte, interpretado por la Orquesta Utópica. Gordito, te conozco de purrete. Y siempre en la mano un firulete. El barrio te hizo guapo a los sopapos. Y siempre la pateaste sin un mango. Como dijo tu viejo, el tango no se esperó. Te pusiste una flor en el ojal y te fuiste a la milonga a perfumar. Ni una te salió. Todo mala suerte,
solo la muerte con vos quiso bailar. Hermano, y ahora qué sé yo, ¿por dónde andarás? Crecimos en el lejano Parque Alegre y un día se cortó el hilo barrilete. El flaco no hacía sombra y en la esquina, y a faso y a filosofía me enseñó el nuevo arrabal de los que la saben posta. Daba vuelta, me contaron sin parar, abrazando a la huesuda sin chistar. Duele tu recuerdo como un caracol, es un infierno en mis manos el bandoneón. Ya no esperes más, compadre, que ahora voy yo. Y como en todas las ediciones de Unísono, siempre para el final queda una sorpresa. Así que, antes de la sorpresa, me despido y les digo, cuídense, cuiden a los demás, sean solidarios, estudien, sean buenas personas, buenos padres y buenos hijes. Y los esperamos en el próximo capítulo de Unísono, el programa donde la música va a tu casa. Solo le pido a Dios que el dolor no me sea indiferente, que la reseca muerte no me encuentre vacío y solo sin haber hecho lo suficiente. Un abrazo, León Gieco. Cuídense. Este instrumento que tengo en mis manos se llama sacha guitarra. Sacha, palabra quichua, significa monte. Sacha guitarra, guitarra del monte. Suena como guitarra. Con un arquito similar al del violín, 18 centímetros más o menos, logramos este sonido. Su caja de resonancia, un porongo, un mate gigante. Su creador, don Elpidio Herrera, siempre vivido en Atamishki, que el 30 de mayo del 2018 nos ha dejado físicamente, pero a través de su creación de este instrumento nos acompaña siempre. Chacarera del Encuentro, que vamos a hacer con el grupo, es una inspiración de don Elpidio, porque también ha sido invitado con León Gieco a participar en el trabajo de Ushuaia La Quiaca. Contaba él que viajando en el tren, en una invitación que ha tenido con León, se le ocurrió esta melodía y bueno, le ha puesto chacarera del encuentro por ese encuentro que iba a tener con su amigo León Gieco.
Bueno, como ven, me cuesta abandonar Unísono, el programa que veo todos los sábados y domingos a las 20:30. Ya que hoy es un día muy especial, Día de la Bandera, les decimos, con Mercedes Sosa, gracias, cantantes líricos argentinos autoconvocados, por semejante regalo. ¿Sabías que la mayoría de los argentinos hemos cantado ópera alguna vez? Recordarás haber entonado Aurora en actos escolares o en celebraciones patrióticas. Pues bien, este fragmento pertenece a la ópera argentina del mismo nombre, Aurora, compuesta por Héctor Panizza en 1908 con motivo del centenario de la patria. Los artistas líricos hemos intentado muchas veces agruparnos para el bien común. Aunque la suerte no nos ha acompañado hasta ahora, esta vez estamos convencidos que lo lograremos. Los cantantes líricos del país nos hemos unido para interpretar este fragmento junto a la orquesta de la Municipalidad de 3 de Febrero. Apoyo la Ley Nacional de la Música. Yo, León Gieco, apoyo la Ley Nacional de Música.